Your services are no longer required. But the elements can't be safely harnessed. It's too dangerous. And what about the pay raise you promised me? I will have them all. I will control their power. I will make universes collide. Denied perfection. My dedication to this work has taken its toll. Not for much longer can I freely pass between dimensions. But there is another way. Que ya viene gente. Bien, es que quería comprobar si se veía bien. ¿Se ve bien? Los que estáis viendo, o el que está viendo, que ahora mismo solo veo a Somari 73. ¿Se ve? ¿Se me oye? ¿Está todo funcionando correctamente? Dímelo por el chat, así me entero. Hola. Veo que dice hey Ash. Eso es que se me oye, ¿no? Voy a ver cómo se me da, porque anoche me lo pasé, pero me está pasando a ver si, porque tiene algunas cosillas un poco jodidas, la verdad. Y me dice que se ha producido un error. Vamos a ver qué pasa aquí. O no me hacen nada los botones. Sí, está con el doblaje en castellano. La intro no sé por qué desde la última actualización me sale en inglés. Es el que son. Que el mismo Generation que ha tenido en español juego siempre, excepto la voz de Sony que se retiró, pero por lo demás está bastante bien. A ver. Vamos a empezar. Para los que se conecten ahora o me oigan luego en YouTube cuando lo suba y tal, voy a jugar el Level Pack de Sonic que ha salido justo hoy, aunque yo lo tengo desde ayer. Para que veáis un poquito qué han hecho los de Traveler's Tales con la franquicia de Sonic en Lego Dimensions. Que... Uy, instrucciones de construcción. No hace falta, si ya lo tengo. No hace falta construir. Que la verdad es que Traveler's Tales tiene una larga, larga historia referente a Sonic. Porque en la época de los 16 bits se encargaron del desarrollo de algunos de los títulos del Pixel. Y se nota muchísimo que son muy fan de Sonic. Hicieron Sonic 3D Flicky Island. Tanto la versión de Mega Drive como la versión de Saturn. Y también hicieron ellos el Sonic R. Y aparte de que lo hayan hecho o no lo hayan hecho, se nota a raudales que son mega fans de Sonic y ya lo veréis conforme veamos el juego. Así que vamos a ver el level pack. Y entra desde aquí. A ver. ¿No han cambiado? Aquí está. Sí, la verdad es que es bastante irónico que el primer Sonic sea un Sonic de Lego. Estos son los mundos normales y estos son los mundos de historia. Dimensiones Sonic lo han llamado. Pero es Sonic Dimension. Muy divertido. A lo mejor suena, a lo mejor no. Hace unos años hubo un rumor que pegó bastante fuerte sobre un próximo juego de Sonic que se iba a llamar Sonic Dimension, que iba a ser con colores y una cosa un poco extraña. Resultó no ser cierta. Pero el guiñito lo han metido.
que vamos a jugárnoslo desde el principio. No sé si saldrán los vídeos al haber puesto haberlo jugado ya antes, pero espero que sí. A ver, la cosa es, ¿a mí se me oye bien o se me pisa mucho la música? Porque quizás sea buena idea bajar un poquito el volumen de la música. Para que se me oiga... Puf. Un poquito el volumen. Entonces, vamos a poner su... Por lo menos se oiga lo que es el juego. Como ves, Green Hill es muy... muy Green Hill. Se parece bastante a la de Generations. Se ve que han tomado de ahí la referencia. Más que la clásica del todo, pero está muy chula. Sonic tiene varios movimientos. Bueno, coterre típico. Tiene esto que se hace con el botón X en Xbox One, que pega puñetazos fuerte, lo destruye todo. La verdad es que es muy bestia. Al saltar y pulsar X, hace la patada esta que hace en el Smash Bros. Y en Sonic... El Air Dash, que además cuando hay enemigos es homing. Y no. El Spin Dash. Porque aquí lo que más bien ha hecho ha sido girar porque le da un poco la gana. Pero si lo dejas pulsado, hace Spin Dash, ¿no? La música sí, la han cambiado en casi todos los niveles. Por copyright seguro, claro. Además, no quiero spoilear, pero la música de Dream Control la que han cambiado. Así que... un poco porque vas a Green Hill y esperas oír Green Hill y la musiquilla que estás oyendo se parece a Green Hill pero no es Green Hill y es como un poco... ¡Ah! Te deja medio. Aquí hay una carrera, así que voy a hacerla. También no son perfectas. Por ejemplo, ahí... como me frena un poco, ha perdido el momento. Perdí ahí el anillo. Ya no me hago la carrera, porque ya la he perdido. ¿Ves? Ya no. Y además volverme para atrás es prácticamente imposible. Digo que lo que es el movimiento de Sonic está bastante conseguido, pero no es 100% fiel a las físicas de Sonic normal. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que es... pasa, da el pego, vamos. Para gritar, para entrar. Vamos a morir, sí, porque hemos caído. ¿Por qué no puedo tener todos estos rings? Por aquí. Ups. ¿Ves? Pues eso es un ejemplo de las físicas que digo. Yo le doy para atrás. Pero dentro de lo que cabe, pues está bien. Además, lo bueno que tiene es que como hay vidas infinitas, da igual con... no pasa nada. Pues tampoco hay que esforzarse. Vamos a pasar esto. A ver si pasa o es automatizado. Ah, pues sí, pasa. No es automático. Entramos en borde. Igualita que las de Sonic 2, o mejor dicho, se parecen más a las de Sonic 4 episodio 2, pero mola un montón. Y además es que incluso la formación de los anillos es igual que la de la primera. O muy parecida. Las moneditas normales del juego se convierten en anillo, que es un toque. Está lleno de pequeños detalles que si eres fan de Sonic lo vas a disfrutar muchísimo. Y si no eres fan de Sonic, la verdad.
Si te dan la bomba no pasa nada. No pierdes los anillos. Concreto para llegar al final, así que esto es bonus para conseguir anillo, básicamente. La encontré. Tengo que volver al taller de Tails antes de que Eggman descubra el plan. Yo la verdad no utilizo, así que no sé qué decirte. Solo te he hecho el modo historia. Tails, la tengo. La última esmeralda. Esta vez voy un paso por delante. Eggman. Es perfecta para mi colección. ¿Qué te hace pensar que me la puedes arrebatar? Es más importante salvar a tus amigos o detenerme utilizando esa piedra angular. Una vez controlé el tiempo solo con las esmeraldas, ahora tengo el dispositivo y su poder combinado me permitirá controlar las dimensiones. Cargando sistema, enfocando dispositivo. Si tu plan fuera tan perfecto, mostacho, cabeza huevo... ¡Vaya, Sonny, gracias! ¿Sabes? Después de 25 años como archienemigos... ...sentir un verdadero afecto y... ¡Ay! Creo que el plan se viene abajo. Los pe... Liberé a Tails, que liberó a Knuckles, que salvó... ...a Vic. ¿Y dónde está Amy? ¿Alguien la... ¡Tails! Intenta pensar un plan. Iré lo más rápido posible. Sí, un plan. Ahí estamos. Emerald Quest. Y aquí sí tiene la música original, porque con la música que compuso Jun Senue no tienen problemas de copyright. Mira qué gracioso, cuando le matas a un enemigo sale un animalito de dentro, como los juegos originales. La verdad es que tiene un montón de detallitos el juego. Está muy bien. El Spinda es un poco incontrolable, el Homing también, pero bueno. Ya te digo que la verdad es que se han currado bastante lo que es la implementación de los movimientos de Sonic a un juego que realmente no tiene absolutamente nada que ver y que las físicas son radicalmente diferentes y todo es muy diferente. Así que es un premio para ellos. Aquí, cositas para romper, sí. La cogida mía. Que no nos hacen falta, pero... El afán del juego normal es recolectar muchas cosas, así que... Vale. Agua, malo. Bueno, peor de lo normal. Grasmid. Supuestamente es para construir... algo. Ah, sí, aquí es para construir. Necesitamos, supuestamente, al construir la barca nos tenía que haber salido el manual para construir el Spister, pero yo ya lo hice anoche, así que... Aquí. No es tan rápido como suelo ir, pero... Ahí vamos. Oh, vaya. Y abandonamos el coche. Que no merece la pena, y en coche si son con Sonic va más rápido. Y además no solo va más rápido, sino que es mucho más controlable. Una cosa más de este juego en general es que los vehículos son bastante controlables. Ya no solo en el Paz del Sonic, en todo Lego Dimensions. Cuesta conducir los coches sin que se te vayan. Piezas, aquí construimos. Como Sonic Adventure. Igual que Sonic Adventure. Pequeñas cositas así como Doctor Robot ni Doctor Eggman. Son niñitos muy chulos que tienen.
Aunque me puedo saltar esa parte aquí, pero... dónde estará la demás. La verdad es que no he explorado demasiado el nivel. Son lineales. Y a lo mejor si cogiera algún avioncito o algo podría explorar más. Pero paso. Quiero pasarme lo que es el nivel. No necesito. Segunda cápsula. Si pulsas X vas más rápido cuando vas grindando, igual que en un Sonic normal. Si es que realmente si has jugado a Sonic normal y corriente, sabes jugar esto. Me he dado cuenta de que había ahí un panel. Intenta detenerme ahora. Ups. Otra cosa mala que tiene Sony es que mucho en acelerar al principio. Y esa parte, con una aceleración de Sonic normal, te lo hubieras pasado fácil corriendo por debajo de los pinchos. Pero como va tan lento... La verdad es que aunque lo que es las voces están bastante bien. Mucho chiste. Me gustaría alguna opción para poder ponerlo en inglés, pero no encuentro nada. Suelo, pero no hay suelo. No es una segunda plataforma. ¿Ha funcionado? ¿Lo conseguí? ¿Te lo estás poniendo a huevo? ¡Basta de chistes! ¡Juego! Esto en medio no me deja mirar. ¿Pero dónde va Sony? ¿Has visto ese bugarrón? Bueno.
Otra fase de bueno. Dice que está muy calladita hoy, que normalmente sueles hablar más cuando haces directo bien. Desde que anoche jugando al Lego Dimension me acosté a las 3 de la mañana, me he levantado... Bueno, fueron las 2 de la mañana. Me he levantado hoy a las 7. Y que estoy cansada de estar trabajando todo el día. Demasiado que lo estoy haciendo. Además de que quiero que os estéis escuchando lo que es el juego en sí, más que a mí. Yo puedo comentar detallito, curiosidad, lo que sea. Pero lo interesante es escuchar juegos. No son para mí. Come como el doblaje, ve las bromas que hacen, esas cosas. El icono azul alrededor de Sony, pues ni idea. Yo gano, tú pierdes. Supongo que porque tengo toda la vida o algo. O a lo mejor porque me puedo transformar en Super Sonic. Que algunas veces lo hace. Cuando saltas y le das al B en el aire. ¡Eh! ¡Mostachudo! ¡Estás frito! ¡O escalpado! En plan, calimero. ¡Aún tengo el pleno del dispositivo! ¡Con o sin las esmeraldas! ¡Puedo acceder a cualquier dimensión! ¡Invocar cualquier enemigo! ¡Tus homólogos metálicos! ¡Toma una carga! Bueno, a ver, aquí tenéis. Y digo Sonic con una disputa de años y años y años en el que la comunidad no ha sabido si se llamaba Robo Sonic, Mecha Sonic o Silver Sonic. La mayoría de la gente pensaba que se llamaba Silver Sonic porque en el manual de instrucciones te pone Silver Sonic. Pero luego otros papeles, los japoneses por ejemplo lo llaman Robo Sonic, otros lo llaman directamente Mecha Sonic. Es bastante variable. Pero vamos, ahora aquí ya lo llaman Robo Sonic y digamos que ya nos quedamos con ese nombre. Que está bastante bien. Este es la copia metálica de Sonic que aparece al final de Sonic 2 de Mega Drive. Porque luego está Silver Sonic que sale en el Sonic 2 de Master System. Y muevas, man. Toma ahí. Ahí está, Mecha Sonic, este sí, es el de Sonic 3 and Knuckles. Mola verlo en 3D al fin. Creo que es la primera rendición en 3D oficial que tenemos de este. Bueno, así de verdad, de lo total. Man, estate quieto que te pueda dar, hombre. Ahí, dale. Que la creación acabe con el maestro. Estúpido autómata, desactivar. Parece que el único a la altura fue el mayor rival que creé para ti. Resulta que acabo de encontrarlo en una dimensión en la que al fin te vencí. Y aquí está. Metal Sonic, este sí, el epiquísimo de toda la vida de Sonic CD y posteriores. Que mola verlo un montón, de hecho me gusta más este modelado que el que hicieron para Sonic Generation, la verdad. Por lo menos no es deforme cabezón. ¿Quieres
disparar a tu maestro. Maestro. Ah, toma por saco. Otra fase de bono. Al menos el sitio está intacto. Pero debo conseguir de aquí a Osemeral si quiero que siga así. Estoy jugando con una mano. Porque estoy con una mano intentando de manejar el muñeco y tal. Y con la otra mano intentando poner en el Twitter que estoy retransmitiendo. Porque... creo que estoy yo solita. El modo de contactar con Tails. Y no sé cómo hacerlo. En pequeño de la llamada metrópolis que construyó. Tío, qué recuerdos. Ay. Esto es lo que la dirección. Ya está puesto el aviso. Ay, ya de paso podéis haber visto cómo estaba Sony durmiendo. Se supone que es Metrópolis, pero se parece más a Mad Gear de Sonic 4 que a Metrópolis. O así está chulo. ¿Dónde va? Muelle que nos estampa con la pared. Sí, que no me estampe con la pared. Esto que es un teletransportador, si mal no recuerdo. Sí, pero está cerrado. Uy. Ahora. Ah, no me deja pasar con el aire.
puedo volver a la parte que estábamos antes. Metrópolis quizás sea la zona del juego con más pequeños puzzles y más parecida a lo que es Lego Dimension Run. Menos horas, por decir. Que la ambientación tal está muy bien, está muy conseguido. Pero lo que es la jugabilidad es más parecida a lo que es Lego Dimension normal. Y como hemos hecho antes, pues es que antes no servía para nada porque no podíamos llegar a tiempo, pero ahora sí. Vemos esto y se abre el tramo. Anda, si está aquí José mi hola. Aquí tenemos a dos E-103, dos robots de la serie E-103, que no son gammas, se parecen pero no son gammas. Imagina, pues no son robots, son amarillos. Pero mola que estén ahí. Otro guiñito, no sé. Super Sonic. Realmente ser Super Sonic o no ser Super Sonic no tiene mucha diferencia. No tiene ninguna habilidad especial, pero mola. Ok, vas con Super Sonic. Dave quiere que vayamos a piratear los ordenadores de Emma. Por eso digo que a Sony nunca se la ha conocido como un gran pirata informático. Ni grande ni pequeño, vamos. Así que vamos a ver cómo piratea Sony las cosas. Ahora, ¿piratear? ¡A hostias! ¡Maldito sea! ¡Nada! A construir rápido. Ese es otro pequeño detallito que se pierde con la traducción. A construir rápido queda como algo gracioso, pero sin tampoco demasiado chiste. Pero si lo piensas en inglés, go to build fast, pues sí tiene su gracia. Sí es más acorde con lo que son las bromas habituales del fandom. En teoría ahora me mandan el tornado aquí a pieza y es cuando tienes que montar el tornado. Pero yo ya lo tengo montado anoche. Ah, me he quedado sin energía de Super Sonic. Tengo que poner la figurita del tornado que la tengo aquí en la caja. Aquí está. Ah, bueno. Me choco contra ellos y me matan. Pero es que la verdad es que veo aquí las cositas muy pequeñas. No veo. Pero da igual. De la vida infinita.
Toma, spam. Se le ha puesto el escudo a Esman, a ver si se le quita. Porque creo que me está diciendo que baje abajo, sí. Habrá aquí cosas que hacer. El teletransportador este. Atravesado la pared. Para que veáis que los bugs no es algo exclusivo de los juegos de Sony, que también los juegos de Sony hechos por otra gente también tienen bugs. Y los juegos que no son de Sony, pero también están hechos por otra gente, también tienen bugs. Que no pasa nada, ¿eh? No es el fin del mundo. De manera que un juego de Sony sin bugs como si no fueran juegos. Pero dispararle, no que me dispare la tía. Ya, ha vuelto a su escudo habitual y hay que volver para abajo. Hacer alguna cosita. No, no te transformes otra vez. Lo único que quiero es pulsar el botón. Vamos a ver si se puede bajar. Encima está ahí el avión. Lo voy a quitar. Por lo menos ratito. No me deja pasar y no. Esta para poder darle. Ahora. Ya se transformó. Pero bueno, tenemos aquí para construir. ¡Pero no te caiga! ¡No te caiga! ¡No te caiga! ¿Qué te digo? Por lo menos ahora no me caigo. Un montón de amiguitos para poder.
Mira, la estatua esta es un guiño a la estatua que hay oculta de Eggman en Sonic 3. Va a ver que subí otra vez a pegarle a Eggman. Va a poner otra vez el avioncito. ¡El tornado! Vamos allá. Me lo he comido de lleno. Ah, vale, falta aquí. Vamos otra vez a buscar el tornado y darle pa'l pelo. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Todavía en la fase de bonus, porque lo que quiero es cargarme a Eggman. La última vez creo que no lo cargué, pero directamente en la fase de bonus. Pero si te lo cargas, pasa algo diferente. Otra fase de bonus. Como veis, lo que es la estructura del juego muy similar a lo que sería un Sonic, bueno, más bien un Sonic clásico. Toma la jugada. Esta es la fase favorita de Chimo Bayo. Bomba, bomba.
que me encerró aquí arriba sin querer. Yo puedo seguir ayudándote y dándote consejos. No, está bien. Homo, chao. Insisto, es lo mínimo para darte las gracias. Y ahí tenemos Homo Chao. Que para los que han jugado a Sonic Adventure 2 y Sonic Generations resultará muy familiar. Y probablemente no querráis verlo nunca. O os acompañen vuestras pesadillas. Y el avión lo voy a mandar a tomar por saco. Y el coche también, porque aquí falta y nada más que hace molestar. Esto, como veis, es una recreación de Marvel Zone de Sonic 1. Que está bastante bien. No sé qué me mata. ¿Por qué no puedo tener todos estos? Las cajas se mueven al empujarlas. Sí, ya lo había visto, Homo Chao. Gracias por saberlo, muchacho. No es que no me pudiera imaginar yo que las piedras se empujan empujándolas. Sí, la verdad es que también le da un toque a la Billy, ¿verdad? Pero se supone que es Marvel Zone. Estar pues ahí tirado. Y el barril de Carbinar Knight. Infame, infame barril de Carbinar Knight. Carnival. Hoy estoy fatal de la lengua. Y de todo, lo soy. Destruido en venganza de todos aquellos que se quedaron atascados en Carnival Knight por su culpa. ¡Barril! Y entonces ahí está. Pulsado. Esta caja se mueve en distintas direcciones. Pues claro. Homo Chao.
No me digas, Homo Chao. ¿Te has perdido en un entorno 2D? ¿Lineal? Es como no era tan difícil, tú tienes que darle a la derecha. No es tan complicado. La verdad es que las respuestas de Sony son súper irónicas y geniales. ¿La probabilidad de que ganes a Ekmar es del 99%? Me gustan esos números. Demasiado fácil. Debería empezar a escribir el discurso de la victoria. Más te valdría escribir. No, te caigas a la lava. Pero no te tires a la lava. En el momento en el que no está la mirilla del homing, te manda a tomar viento. Que la personalidad y la interacción de los personajes en esta versión está muy bien. Es similar a Sonic Boom, pero con los diseños normales y quizá no tan extremo como en el propio Sonic Boom. Yo creo que es el punto perfecto y no me importaría nada en absoluto que los próximos juegos de Sonic siguieran el tono y el tipo de humor que tiene este juego, porque es perfecto. Sonic es irónico, es un tanto chuleta, pero tampoco es imbécil como Sonic Colors. Y los demás mantienen sus personalidades bien. Knuckles, por ejemplo, que todavía aquí no ha salido demasiado, pero más tarde sí sale. Cabezón, pero no es tonto. La verdad es que están todos bien. Todos muy bien. Se nota que Traveler Stelson lo conoce perfectamente. La personalidad que tienen que tener, la que han tenido siempre cuando eran personajes clásicos japoneses y todo. Que no hay que llegar a un cierto número de anillos. Se ha quedado ahí pillado Sony. Thank you.
puedes arreglar este lío. Aún no. Falta encontrar un par de esmeraldas. ¿Cómo vas a dar con ellas? He visto algo brillante. ¿Dónde estaba? Había un montón de paredes y sierras y agua. El laberinto. Ya puedo ser rápido. Curioso, no, dato. No me he dicho que es una opción literal del laberinto. Pero se llama es otro que es muy parecido. Tiene la música que tenía en el laberinto sin la música. O la versión de Koshiro del sonido del Sonic 1 de 8 bits, pues mira, metemos en 4. Por una vez me alegro de que esté, porque así por lo menos es a como t- me han metido ahí una buena paliza. Grande y pequeño, que no sé ahora mismo a qué me va a servir, sinceramente. Creo que no me hace falta. Vale, para meterse por ahí hace falta meterse, hacerse pequeño. Vamos a hacernos pequeño moviendo. Ah, no, esa es grande. Esto se hace con el portal directamente. Tienes que mover el personaje a una zona de color que te dice que es grande o pequeño. La cosa empieza a ponerse interesante. No puede porque es demasiado pequeño. Hay que ponerlo para que se ponga normal. ¿Cómo bajo yo por aquí? Ah, vale, haciéndome pequeño. Pero entra. Y vamos a apagar eso. Ahí está, para que no esté el aura de color dando por saco. Aquí, ¿veis la vagoneta esta? Diréis, bueno, es un artilugio ahí perdido. Sí y no.
Sonic 4 tuvo una polémica muy grande porque precisamente en esta fase, en los Labyrinth, había una fase entera con vagonetas durante la beta. Se filtró la beta antes de tiempo y tal. Y no gustó nada. Uy, me voy a ahogar. Vamos a destruir la vagoneta. Ahí se pasa. Ay, 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 me voy a ahogar. Me ahogué. A ver dónde aparezco. Ah, aquí, da igual, entonces ahogarse. La cosa, que hubo muchísima polémica en el fandom, queja, y al final se cambió esa fase. Esa fase no estaba en el juego final, estaba en la versión de Wii. Pero no estaba en la fase. Bueno, la versión de Wii y la versión de móvil. Pero no estaba en el juego final. La versión de Wii solo era en la beta. No recuerdo. La cosa es que la versión de móvil seguro que se mantuvo, pero en las versiones de consola no. Y de ahí viene el guiñito de la vagoneta. En el juego final de la versión de consola aparece la vagoneta, pero el nivel está muy cambiado y no es todo el tiempo con la vagoneta como es en el nivel original. Así que no está molesto. Ahí. Pero no te caiga. Es que eso es lo malo de jugar un juego 2D cuando realmente hay profundidad. Y te puedes ir para el fondo y crees tú que estás yendo en el plano que es y no estás yendo en el plano que es. Y esas cosas. ¿Pero por qué no es que yo no muelle? Ahí, a ver. Ahora sí. A la fase de bono. Todas las bombas me las como. Cuida de eso. ¡Bien, Sonic!
tenemos al robot de la DC de sonido. Que es bastante difícil. De hecho, no tengo ni otra idea de cómo se vence realmente. Ayer lo vencí un poco de chiripa. Y sobre todo, lo peor es que te obliga a estar cambiando los muñequitos de sitio cuando te hace ese ataque. Ah, me cogió. Ay, acabé con él. Pues no era tan complicado. Creo también andará buscando esa esmeralda. No creo que Edmund planeara que la piedra angular lo liberara. El dispositivo lo ha absorbido. Sería un poco más fácil con esa tierra.
Dinos Emerald, Eggman. ¡Te he dicho que no! Eso, toma agua, bicho de agua. Toma. Oh, no, me ha cogido. Juego. El fuego quema, claro, lo sabía. Venga, Sony, toma la esmeralda del caos. Vamos ahí, como en 1999. Pero no te metas debajo. No me pille la referencia de acabar contigo como si fuera en 1999. Es porque Sonic Adventure, el primer juego de Dreamcast, salió en 1999 y al final era Chaos y tenías que hacerlo convertido en Super Sonic. Así, básicamente, muy parecido a esto. Solo que Chaos es Perfect Chaos, no Chaos normal, pero vamos. Pero para lo que nos vale la referencia, está bien.
Básicamente lo decía así, atravesándole el cerebro. Termino. Aunque te deja ahí un poco en cliffhanger, es como si estuvieran preparándolo para una segunda parte o algo. Anda, mira, me han dado un logro encima. Pues bueno, eso es lo que es el nivel de Sonic Dimensions, del Lego Dimensions. No está mal, ¿verdad? Ahora sí quiero os enseño un poco cómo es el mundo Hub que tiene, porque en Lego Dimension hay diferentes maneras de jugar. Están los level packs como este, que te traen una pequeña historia. Están los team packs, que te traen dos figuras y te dan acceso al Hub de la franquicia que sea. Y los fan packs, que te traen una figura y acceso al mismo Hub. Así que os voy a enseñar cómo es el Hub de Sonic. Un poquito. No mucho, ¿eh? Un paseito por encima, porque la verdad es que estoy cansada y quiero descansar un poquito. ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿En una fase especial? ¿Y los ríos? ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿En una fase especial? ¿Y los rings? Normalmente hay rings. Esto es su mundo. Como veis, aterrizamos a Green Hill. Con un mochao. Vamos a pegarle a mochao. ¡Muere, hijo puta! Pero no se destruye. Bueno. Podemos destruir todo, como en todo el juego de Lego Dimension, que se trata de destruir todo lo que hay por el escenario para coger moneditas, básicamente. Y hacer pequeñas misiones. Pero es así como se juega Lego Dimension. Así que vamos a dar una vueltecita para que veáis un poquito cómo es. ¡Opa! Mira, por aquí se va a la zona de la planta química. O sea, Chemical Plant. Es lo que no me gusta de este level pack, es la traducción que le han hecho en español a las cosas. Los nombres de los niveles se los han traducido y eso queda mal. Altar de esmeralda, ah. Si me engañas, mira, una vez, es culpa tuya. Si me engañas dos, es culpa mía. Pero tres... Aquí está Knuckles, pues si lo queréis ver. ¿Master Emerald? Sí, está bien. La escondí en un sitio más seguro. Se verá genial guardar la Master Emerald. Y no soy para nada crédulo. ¿Qué? ¿Alguien te ha dicho que sí lo soy? Vale, puede que Eggman me engañara una vez. Y quizá esa otra vez. ¿Qué más da? Se me dan bien otras cosas, como machacar Batniks hasta romperlos. Mira, te lo voy a demostrar. Antes vi unos por ahí. ¡Vamos a la faena! No voy a hacer misiones ahora porque solo quiero enseñar. Pero es para que veáis cómo hablan, cómo dicen, cómo son los personajes, etcétera, 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 etcétera. Mira, me saluda Rowhat. Hola, Rowhat. Aquí está el altar de las esmeraldas. Mira, mira. Sony, cuando se cae en el agua profunda, como no sabe nada, se pone el chaleco salvavidas y flota. Está lleno de detallitos. Y aquí lo que hay es la palanquita para cambiar las músicas. Ah, no, para poner modelos aquí. Los minikits del resto de misiones. Pero como no tengo ninguno terminado, no voy a poder verlo. No son cosas de Sony. Estos son ya de todos los mundos de Lego Dimension. Por ejemplo, de Cazafantasma. Está esto aquí que no está terminado. Coche o algo, pero no está terminado. Digamos que es como un expositor de mini kits. No tengo ni
Así que no va a haber ninguno. No vais a ver ninguno que esté bien. Si me engañas una vez, es culpa tuya. Si me engañas dos, es culpa mía. Tres. Vamos a ver otra zona. Fingir. Uy, por aquí he escuchado a Shadow. Shadow. Aquí está. Zona de la barril. Ganza, cosa que al parecer no es pedida, y ha de mí que llevará esperanza a la humanidad. He estado pensando mucho en el mejor modo de lograr ese objetivo. Sí, he salvado el mundo unas cuantas veces. Sí, soy la forma de vida definitiva. Pero eso no basta. El único modo de inspirar a la gente para que viva su sueño de los arreglos. ¿Por qué de puta? No sé nada de sí, mucho menos de cómo arreglas. ¿Qué? ¿Crees que puedes ayudarme? Eso lo veremos. María, no, no voy a ayudar. La gente de este planeta, te prometo. Shadow, muy bien, carajo. Esto es animal, zona de más nocturno. La música, como veis, de Carnival Night no es. Así que, si los temas de Nakamura, de Dreams Come True, los derechos de copyright por no pagar la Dreams Come True, si está el de Carnival Night, eso quiere decir que también es de alguien que es externo a Sega. ¿Quién podrá ser? Sospechosamente en Sonic 3 nunca se reedita por problemas con la música. ¿Por qué será? No sé, quizás tenga algo que ver con Michael Jackson. La música del juego, nunca se confirmó. La música original de Carnival Night se parece sospechosamente a su tema Jump. Mortus. Ay, no te caigas al agua. Ah, es Amy, está ahí arriba. Te secuestra una vez un doble robótico de tu amor verdadero y ya te tratan toda la vida como una frágil damisela. Y se olvidan de la vez que ayudé al pájaro a que él encontrara a su familia. O de cuando saqué a Sonic de la cárcel. O... Espera. ¿Qué están haciendo esos robots con esos monísimos animalitos? ¡Cielos! ¡Es mi oportunidad! Voy a salvar a esos animales y a demostrar que soy mejor aún rescatando que siendo rescatada. ¡Y tú vas a ayudarme! Bueno, otro control. La verdad es que la referencia a prácticamente todos los juegos lo que me ha tenido cierta experiencia, como Sonic CD, Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, están geniales. Aquí, no sé a qué te da acceso, pero seguro que es algo chulo. Vamos a seguir explorando a ver qué vemos por ahí. Esto no tiene pinta de escena. Pues no sé, pero aquí no. Espérate, ese es Big. Ah, no. Pero se parece. Parecía. O sea, algo azulado ahí. Con caña de pescar. Vamos a buscar por otro lado. A ver qué. Vamos allá, que me encanta. Si no nos caemos del looping. ¿Los malos?
Será un buen calentamiento. Este portal te permite salir de este mundo del mismo modo que llegas. ¿Qué me canto? Esto sí es que me cae en plan con todas las letras. El sol me está iluminando el día. Y eso, amigos, es una referencia a Sonic, Sonic R. Al Can You Feel the Sunshine. Ya tengo el día de paso. Vamos a buscar otra cosa. Mira, zona de la esquina nevada, o sea, Aiska. No sé por dónde se sube. Porque aquí estamos. Aiska Andópolis, parece. Sí, esto es Andópolis. Andópolis. La zona llamada Andópolis es bastante espeluznante, pero seguro que hay tesoros escondidos. No quiero otra rota porque solo quiero que veáis que está Andópolis. Ahora ve cómo entra. Seguro que hay alguna manera. Nada, ves por aquí. Ah, sí. Mira, un snowboard. ¿Ve? Igual que en Sonic Adventure. La bajada por Ice Cap con el snowboard. Ah, perdí el anillo. Bueno, pero por lo menos habéis visto cómo es. No, que ya lo he visto. ¡Froggy! Oh, perdón, os ayuda. De pesca con Froggy, mi mejor amigo del mundo mundial. Pero se puso a brincar tan rápido que no vi para dónde se fue. Entonces me perdí mientras lo buscaba. Mabez, digo, desapareció. Se metió en toda clase de líos. Debemos asegurarnos de que está bien. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? No te voy a ayudar ahora, pero ya te ayudaré otro día. Pero mola. Además, el nombre de la misión es la gran pesca de Beast 4, o sea, Fishing Adventure 4. ¿Dónde está la barra? Creo que es lo único que falta por ver, ¿no? Disculpa, si me engañas, no
Sandópolis. Aquí es la barrif. María, por la gente. Esta es la zona del arrecife de lava. Esa sustancia roja y caliente del bosque. Está bien ajustado el salto. Me está iluminando el día. ¡Ay, Hidden Palace! Bienvenido a la zona del palacio. Aunque muy escondido, no es que usted. Ya que yo estoy aquí, tú estás aquí. ¡Qué chulo! Mira, el altar de las esmeraldas de Sonic 3. Bueno, creo que con esto ya hemos... En el hub, más o menos. Hay algún detallito tal, no lo sé, pero yo desde luego esto es lo que vi anoche, que jugué un poco. Así que espero que os haya gustado, ya lo voy a dejar aquí, que estoy muy cansadita. Y ya está, para la próxima intentaré mejorar un poco la calidad de lo que es el streaming en sí. Que como no he hecho mucho, pues tampoco es que tenga mucha conocimiento o mucha práctica de cómo se hace esto. Yo simplemente lo pongo, juego y ya está. Pero bueno, intentaré mejorarlo para la próxima vez y ya sabéis, lo más probable es que lo veáis esto en mi canal de YouTube. Porque... que en el Twitch no me ve mucha gente en directo, es complicado porque las horas en las que me pongo a jugar estas no son horas puntas de que la gente se pone a ver Twitches. Y ya está. Hasta la próxima. Si veo cómo se quita esto, claro. No sé cómo se quita. Siento el sol. Me está iluminando. El día. Aquí. Ah, mira, aquí tengo las opciones. Pero ahora no me voy a poner a trastear con las opciones.